Saludos, terrícolas, sé que estoy con otra parte de Scribblenauts sin límite. Y tengo que decir que si estáis viendo este vídeo el mismo día que se ha publicado, ¡feliz San Valentín! ¡Feliz 14 de febrero! Pasadlo bien con vuestra pareja y si no tenéis, pues estaréis como yo. Bueno, tampoco es el fin del mundo, en fin. He mirado en la guía de una vez cómo sacar los tres fragmentos que me quedan aquí. Y es que parece mentira lo que se me han complicado algunos. Para los delfines. Familia delfínica. Un delfín femenino me faltaba. Yo poniendo madre delfín y no sé qué hostias. Tengo que hacer los cojones. Este. Acuario tan grande. El tío se cree que es un acuario y hay que darle a entender que no. Submarino. What? Lo he escrito mal, mierda. Tap, tap, tap. Pues vale. ¿Y la orca? ¿Dónde? ¿Dónde está la orca? Ah, aquí. Hay que hacerlo imponente, no. Honrada. Defensor de los mares. Jesucristo. Lo que me ha costado hacer esta mierda, ¿vale? Por fin, completado. Fuck you. Juego de mierda. Y bueno, mi pregunta. O sea, una pregunta tonta. ¿Cómo? ¿A dónde voy ahora? Quiero decir, ¿para dónde tiro? Otra vez eso. Tira para arriba. Que tengo que ir hacia el cielo. No. Esto es para la izquierda. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a la siguiente zona? Me he perdido, socorro. No te montes ahí. ¿Dónde está esto? Abajo, arriba, abajo, arriba. Oh, mierda. ¿A dónde voy? Supuestamente tendría que ir al... aquí primero. O a lo mejor... ¿qué? Raya de signo. ¡Ahora me pierdo con el mapa! ¿La tortuga? No, la tortuga no hace nada. Subir es para ir a la isla. ¿Por aquí? No. Arrecife de la Tilde. ¿Por dónde voy ahora, tío? Entonces, ¿cómo se supone que tengo que llegar a la zona espacial? ¿Cómo tengo que ir? A la izquierda no puedo. Abajo no puedo ir. Es imposible. What the fuck? No entiendo nada. Pues nada, vamos a tirarlo fácil. A tomar por culo. Estación de la sintaxis. What? What? ¿En serio? Vale, ¿qué? ¿Cómo? Perdona, ¿por qué no puedo subir ahora? ¿Qué me...?
estás contando? Hola, ¿qué mi...? No entiendo nada. ¿Cómo coño subo ahora? ¿Qué tengo que ir? ¿A través del mapa obligado? ¿O qué? ¿Esto es para volver a...? Vale. Este es el cerro del guión, vale. What the fuck? Vale, pues no importa. A la mierda. Ok. No importa en absoluto. A ver qué problemas hay por aquí. 1 y 8. Mi vaca trató de salir hasta la luna y ahora está atrapada ahí fuera. Trámela aquí de nuevo. Bueno. Vale. Vale. Utensilio. Recoge esto. Trapa acá. Ven, puta vaca. Ven aquí, me cago en todo. ¿Quieres venir? Ven aquí. Que vengas, te digo. Ahora. La he liado. Mierda. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba eso? Ay. Vaquero espacial. Eso. El estudiante capturó al maestro. ¿Estoy dispuesta a negociar por su libertad? Un plátano. Quiero un platanito. Vale. Simio súper inteligente. Ok. Un alien. Humanos de verdad. Dales un escenario para que posen. What? Ay. Un escenario. No, cámara no. What? Un croma. ¿Cromo? Oh, mierda. No hay croma aquí. Che. Joder. Fondo. Tampoco. ¿Cuadro? No. Uy, va, ¿qué? Hay más por ahí. Uf. Un fondo. Un escenario que diga. ¿Isla? Uy, va. ¿Qué escribo? Venga. Queso. Y whisky. Nunca he entendido eso de whisky, queso, yo qué sé. Ayuda a probar el intertransportador azul colocando algo encima. Una patata. Yo qué sé. What the... Probando teletransportadores. Vale. Lo que tú digas. ¿Qué? ¿Esto es otra ubicación? Venga, claro que sí. ¡Hola, hola! Luciérnaga flag. ¿Qué? Chocamos con una luciérnaga mientras volábamos en el espacio. No podemos salir de la nave para limpiarla. ¿Nos ayudas? Vale, yo la cojo. No lo vi venir. Bravo. Azafata, no tenemos para los boletos. Así que nos está amenazando con sacarnos por la esclusa de aire. ¿What? ¿Qué dices? Dinero. Venga, paga. Polizones interestelares. Vale. Una antena. Una tía en bikini. Fisiculturista.
LOL. Ayúdame a entrenar mientras estoy lejos de la tierra. Un tensor. Porque las pesas no valen aquí. ¿Qué es esa mierda que le he dado? Ah, da igual, toma. Entrenamiento a gravedad cero. Que no sirve de nada porque aquí la gravedad disminuye el peso. Bueno, no. ¿Qué? Satélite conducible volador. Me acordé del satélite, pero me olvidé del equipamiento para espías. ¿Me ayudas? What? Un gancho. No es el gancho que yo esperaba, ¿eh? Un espía que... ¡Ah, coño! Un jetpack. Toma, ¿te vale esto? Tampoco. Equipamiento para espías. Gafas de sol. Venga, toma. Espía del cielo. What? Pues mira, ya tengo todo. Mira qué bien. Me falta el científico este. Infiltración en la estación espacial. Infíltrate en la estación espacial y apaga la supercompu. Un cerebro gigante. What? Ah, yo quiero... Hostia, la mochila esa la quiero yo. Me gusta más que el jetpack. Bueno, no sé si será igual de buena. La Liga de Científicos Malvados ha vuelto. Bueno, otra vez los pesados estos. Gánate su confianza para entrar en el complejo. La mochila del primer científico no funciona. Descargado. Cargado. ¿Qué? ¿Qué dice? Quita, 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 quita. ¿Qué narices? ¡Un diván! La de pasos que hay, son 7. Pilas. O pila, venga, de electrónica. Bien. A la mierda. El veterinario malvado es incapaz de encontrar animales en el espacio. No digas. ¿Muestra un animal que pueda vivir sin gravedad? ¿Una ballena? Bien. El neurocientífico es incapaz de enseñarle a este cerebro. Ayúdala a llenarlo de conocimiento. ¿Qué? ¿Cerebro con sal volador? Un libro. Toma, enséñale. Ajá. Vale, le metí el libro por el culo. Que no tiene. ¿Cómo ha crecido el robo hámster? ¿Montarlo? Hombre, lo suyo sería una silla de montar, ¿no? ¡Ole! El peluquero tiene planeado un corte diabólico, pero le faltan las herramientas. Dale algo para cortar el pelo del emo. Máquina de afeitar. ¿No? ¿No? No me lo creo. Tijeras. Venga, vamos a lo fácil. Lo has dejado calvo. ¡Uy, va, Dios! Me han echado. Y me han dejado aquí atrapado. La sala final parece vacía. Encuentro la forma de desactivar la estación espacial. Cámara de seguridad. Estropeada. ¡Uy, va! ¡Qué falso, tío! ¡Se le ha apagado!
¡Capturado! Si se desactiva la supercomputadora, la estación espacial debería perder su potencia. Y la jaula se debería abrir. Ah, esto. Que la desactive. ¿Qué es lo que...? Organismo cibernético. ¿Qué cojones? ¡Quiero robarte algo! ¡Que lo voy a robar! ¡Que la desactive! ¿Cómo la...? Ahí. Botón. Mierda. No funciona. Ah, pues no sé. A ver. ¿Encuentra la forma de causarle un cortocircuito a la supercomputadora? ¡Joder! Este juego y su falta de vocabulario, me cago en todo. No, ¿cómo era eso? ¿Paradoja? ¡Vaya mierda de juego! ¡Un taser eléctrico! ¿What? ¿Qué? ¡Una anguila eléctrica! ¡A tomar por culo! Frito. ¡Ole! 79. Y completo, como debe ser. Bien. Nos piramos. ¿A dónde? Es la pregunta. ¿A este o al otro? Vaya, este primero, venga. Cráteres de Cana. Vale. Pues eso. Cráteres de Cana. Dos nueve. Joder. ¿Te atreves a saltar un cráter con un 4x4 lunar? Con dos cojones. Todo terreno lunar. Pues ya está. Qué tontería, ¿no? Peligro, agujero negro. Joder. Necesito un navío para perseguir la ballena espacial. Un cohete. Joder. Vaya mierda. Nave. Joder. Venga, ballenero estelar. Toma, 80. Ballena franca, volador enorme. Aquí tiene que haber queso. Dame algo para poder extraerlo. Un pico. Herramienta. Toma, un pico. Y si te doy queso directamente. Toma. Oro lunar. Está sacando queso con un queso. Explicación, cero. Y con un pico no puedes. What, una caja de pizza voladora. Qué mierda. What the... Ah, coño. El agujero negro. A ver, ¿a ti qué te pasa? Uy. No puedo ver la Tierra porque hay un asteroide en medio. Pues a la mierda. La luna con vistas. ¿Qué ha pasado? Bola de
Alcanfor rojo pepe. ¿Qué? ¿La tierra colosal? Ni colosal ni nada. Si es casi tan grande como yo. Solo. Ayúdame a meter la basura espacial en este cubo. Ah, vale. Pues va Dios. ¡Ah, que puedo disparar dándole doble clic! ¡Ahora me entero! ¡Hostia! Ahora me entero de eso. Ahora. Cuando estoy ya terminando lo que me falta ya del juego, casi. Bueno, del mapeado. Ay. Toma. Falta algo, ¿no? ¿Dónde está lo que me falta? ¿No hay más? ¿Esto? No. ¿Y qué te meto? ¡A ti también! No. Estación espacial. ¿Esto? ¿Perno volador enorme? ¿Esto? Ah, basura espacial, wow. Venga. A la tierra donde pertenece. Ayúdame a entender lo que dice la vaca. ¿Qué? Traductor. Uy, va. Perdida en la traducción. Pues eso. Está la ermita grande, Malva. Despeja el suelo para un aterrizaje. Oh. Y otro, otro ahí. Una. Era la misma. No. Vamos. ¿What? Ah, vale. Venga, hasta luego. Aterrizaje no forzoso. ¿Tú qué quieres? Botánico, dame vegetación para plantar en la luna. ¿Cómo quieres plantar vegetación en la luna sin oxígeno, Memo? O sea, sin... Ay, da igual. Maceta. Ah. A la mierda, reforestando la luna, porque sí. Dame algo para propulsarme de vuelta a la estación espacial. Venga, toma uno de los míos, anda. Náufrago sideral. Buzz Lightyear al rescate. Y falta las misiones. Alien. Invasores del espacio. ¿Expulsa a los invasores? Pues vale. Leñé. ¡Hostia, hostia, qué! ¡Invocan gatos con sida! Los marcianos atacan el asentamiento lunar. Crea algo que espante a los gatos extraterrestres invasores. ¡Un perro! ¡Gigante! ¡Del espacio! ¡Larga la que anda! ¡Toma, venga! ¡A la mierda, a la casa! ¡Y venga, zombies! Los gatos se largaron, pero los marcianos enviaron zombies espaciales. Escribe algo que los pueda saciar. ¡Joder! ¡Cerebro gigante! ¡Brains! Venga, hasta luego. ¡Venga, tío! ¡Pobres granjeros! Destruyeron toda la granja. Escribe un lugar para vivir que resista a los ataques marcianos. ¡Joder! ¡Un búnker! ¿No hay búnker? Ah, sí.
Militar, da igual. Venga. Ahí puedes vivir toda la vida. Toma, 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 venga. Transformaron la col. Eso era una col. En una planta come humanos. Haz lo que sea necesario para proteger el refugio. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Volcán! ¡Quémate, cabrón! ¡Toma! ¡Toma, ensalada! ¡Lol! ¿Ahora qué? Que no, hasta luego, alien. ¡Uy, va, que me quemo! ¡Puto volcán! Bien, no pensé que fuera a servir de algo el volcán. Y el otro, peligro agujero negro. Crea objetos que obstruyen el agujero negro. Bueno. Rompiendo las leyes de la física desde 2010. No se puede parar un agujero negro. Es físicamente imposible. Amenaza con destruir nuestro planeta. Pon aquí en el cañón que pueda estudiarlo. ¿Un científico? No, astro. Astro, astro. Un astrofísico. Eso. ¡Hala! ¿Qué haces, animal? No parece que vaya a regresar. Intenta destruir el agujero negro con algo peludo. ¿Con un puerco espín? Yo qué sé. ¡Ay, qué bonito! ¡Hala! ¡Más grande! ¿Mecánica? El pelo tampoco funcionó. ¡Pues claro que no! Usa el cañón para disparar algo al agujero negro. ¡Joder! ¡Una bomba! ¡Arma! ¡Venga, dispara una bomba! ¿No? Va de cañón. Tampoco. Usa el cañón para disparar algo. Algo que pueda conducir. Específicamelo, cabrones. ¿Un avión? Yo qué sé. A tomar por culo, venga. ¿Qué hace el tonto del nabo este disparándolo todo al puto agujero negro? No funciona nada, es solo usar la fuerza bruta. Venga, carga el cañón con algo que haga explotar el agujero negro. ¿La bomba, quizás? ¡Lol! El investigador dio con la solución. Haz que el implosione enviando un objeto con una masa inmensa. What the fuck? Una masa inmensa. Un sol. ¿Qué tiene más masa que el sol? ¡Hala! Agujero negro detenido. Sentido cero. Completo y ya está. Y ya puedo irme de aquí. ¿Por dónde me voy? Por arriba, ¿no? Por supuesto. Y me toca irme al otro lado, ¿no? He ido al blanco, pues vamos al púrpura. Palindrómeda. Oh, este tiene una buena pinta.
¡Qué chulo! Una ciudad alien. Vale. 2-7. Pues allá voy. Necesito algo sin cerebro donde vivir. What? ¿Un robot? ¡Ole! Fuga de cerebros. Ah, esto es una misión de escapa de palindrómeda. ¡Lol! ¿Qué pasa? Dame algo de la granja. Cerdo zombie. ¿Qué no? Comida. Ey, ey, yo. Amigos de granja. ¡Qué mierda! Lo que tú digas. Me muero por comer algo de la tierra. Toma una pizza. ¿Te vale? Estómago hambriento. Toma, 83 ya. ¡Hostia! Ayúdame a encontrar una forma de lenguaje no verbal para comunicarme con los marcianos. ¿Qué hacen pegándose? Porque yo soy... ¿What? Zombie bizantino. ¿Qué pa...? ¿Qué pasa? ¡Socorro! Aparte, tengo que reiniciar porque yo qué sé. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado con tantos zombies, tío? Esto es muy raro. A lo mejor ha sido por lo del cerebro. Y he contagiado a todos. ¡Hostia! Vale, ahora sí, ¿no? De forma no verbal, pues código Morse. Joder. De forma no verbal. Escrita. Una pluma. Utensilio. Joder, ahora el tonto del nabo este. Toma. Papel. Esto es una mierda, tío. ¿Qué le doy? De forma no verbal. Es que quiero darle algo para hacer código Morse, pero no puedo. No se me ocurre cómo. ¿Qué? Ay, ¿cómo es? Pulsador. Ah. Banderín. No. Suelta eso. ¡Uy, por Dios! ¿Qué hace recogiendo todo lo de...? Me cago en... Fuera y fuera. ¿Quieres dejar de...? Ahora. Tampoco. Joder. ¿Tú qué quieres? Dame algo para que vea la tierra. ¿Qué es esto? Hombre polilla. Discúlpame. Un telescopio. Veo tierra desde mi casa. Vale. Lenguaje no verbal. ¿El no verbal cuál era? Sonido, dibujos. No hay dibujo. ¿Qué mierda es esto? Un pincel.
justo una brocha, pero bueno. Joder, esto no sirve de nada, tío. Un lápiz. Esto es inútil. Y encima, si te pegas a los putos aliens, no te puedo dar nada. Joder. ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, el interruptor. No, no. Joder. Forma de lenguaje no verbal para comunicarme con los marcianos. No se me ocurre nada. Quiero parecer humano. ¿Terminator? Hostia, le he cagado. Otra misión. Dame un superpoder. Bueno. Volador. Adiós. Ese es mi niño. Vale. Me queda uno que es el de los... Esto de la comunicación no verbal y no sé qué leches. Bueno. Primera línea defensiva. Ayuda al ingeniero a defenderse los monstruos invasores. Joder. Pues vale. Hostia, un nanobot. De esos, ¿no? Ayuda al ingeniero a defender la ciudad de algo fuerte pero maleable. ¿Qué? Fuerte pero maleable. ¡Metal! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¿Se ha desarmado? Funcionó, ahora vamos a hacerlo más ágil dándole un poco de vida. ¿Vida? Más ágil, toma. ¿Qué? ¿Qué? Quita esto. ¡Uva, Dios! Fuera. ¿Es más ágil? ¿Un poco de vida? ¿Cómo le doy vida a un robot sin poder modificarlo? No, no acabo de entender tu juego, tío. Una parte del cuerpo. Ah, vale. Pues toma, corazón. Paso. Un pulmón mismo, venga, ¿qué más da? ¡Hostia! ¡Au! ¿Qué coño? Adiós. Vamos a hacerlo aún más poderoso añadiendo un ser prehistórico. ¿What? ¡Amonites! ¡Joder! ¡Me cortáis las alas! ¡Juego de mierda! ¡Dinosaurio! ¡Joder! Si es que tengo que tirar de lo más fácil. ¡Hala! ¡Venga! ¿Por qué no? ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Sogoth? ¡Vamos, dinosaurio! ¡Destruye! Si pudiera volar, sería invencible. Ahora es cuando sí te doy esto, ¿no? Vale. ¡Dios, venga! ¡Adiós!
Se la ha follado un golpe. ¡Qué bueno! ¡Meca! Oh. Vale, pues me falta una. 84. Voy a por la otra ya. Uop. Escapa de Palindrómeda. Ayuda al astronauta prisionero a escapar del complejo extraterrestre. Bueno. Eso va a ser un poco complicadillo, ¿eh? Pero, what the fuck? Capturar a un astronauta, ayudar a escapar al campo de estasis. ¿Y cómo hago eso? Joder. ¿En serio? Ah, vale, tan fácil era. Joder. Tenemos que superar las mortíferas puertas láser. ¿Y cómo quieres que haga eso? ¡Ey! ¡Ah! Genial. ¡Joder! ¡Que me... cago en... ¡A la mierda, tío! ¿Qué? ¡Es inmune! ¡No! ¿Por qué? ¡Toma corriente! ¡Joder! ¿Qué hago con esto, tío? ¡Ah, espera! ¡Mierda! Me han jodido. ¿Los láseres pueden refractarse, desviarse? ¡Ah, un espejo! ¡Qué falso, ¿no? ¡Bueno! ¿Tenemos que sortear al perro sin hacerle daño? ¿Pero por qué sin hacerle daño, tío? ¿Dónde está la gracia? ¿Puerta cero? No, ¿dónde está un pavo? ¡Distráelo, pavo! ¡Puto pavo! ¡Comida! Esto es una mierda. Venga, ve por él. Venga, vamos, ya está. Si la traemos hacia el borde de la izquierda no podrá alcanzarnos. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Tonto la polla. Sígueme. Vamos a la nave. Vale, te sigo. Aunque eres tú quien tiene que escapar, yo no. Esta rota la tengo que arreglar, ¿verdad? Se me descompuso la nave. ¿Ahora cómo salgo de aquí? Fusible. ¿Qué? No. ¿Qué coño? ¿Qué haces, animal? Ay, llave inglesa. Ea, listo. Vete de aquí ya. Neto.
Vale. 85. Muy bien, pues me falta solo lo del el colega este que quiere comunicarse con los aliens. Que subas. ¿Pero cómo lo hago? Lo digo en serio, ¿cómo? Lenguaje no verbal. Por imagen o por sonido, pero... ¿Un pintor? ¿Por qué me sale pintora y no pintor? ¿Pero qué haces? Que no son inofensivos, tonto del pote. ¿Qué coño? No verbal, para... No me acuerdo el lenguaje no verbal. ¿Cómo me va? ¿Pitido? No. Trompeta. Yo qué sé. El idioma universal. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Eso era! ¡Tiene que darle música! Y bueno, ya está, ¿no? ¡Eso es todo! ¡Mapa completado! ¡Se acabó! No hay más, ¿no? O sea, no... Es que claro, como no me ha dicho... ¡Has terminado el mapa! ¿Y a dónde voy? ¡Vámonos a la granja, venga! Y pues nada, mapa completado, no hay más que... ¿Hacer? Casi. Bueno, a ver... Hay un montón de fragmentos aún por pillar. De hecho... Blanco, negro y diario. Periódico. La vieja de finanza. ¡Ole! Una vaca... cubo... Recipiente... No, no. ¿What? ¿Suero de leche? ¿Qué dices? Vale. Y nada, esto va a ser de ahora adelante. Caliente un objeto para que salga un pollito. El jinete sin cabeza, lo que le falta. Huevo. No hay omelete sin... ¿What? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Jinete sin cabeza. ¡Uy, va, uy, va, uy, va! ¡Uy, va! ¡Que me pega el cabrón! Toma. Descabezado. Y tú te vas a la papelera porque me da la gana. A ver, ¿alguno más? Mierda. Caliente un objeto para que haga un pollito. Gloria a mí mismo. Junto a un niño y a un pirata. Aplica un adjetivo al gnomo de jardín para darle vida. Adjetivo al esqueleto para darle vida. Al pato señuelo para darle vida. ¿Qué dices? ¿Tanto darle vida? Esqueleto vivo. Vale. ¿A qué más me ha dicho? Pato señuelo. Quiero ser un pato de verdad. ¡Toma! ¿Qué más me ha dicho? ¿Que con vida? No lo sé, no me acuerdo. Lo tengo que mirar. Buah. Ah, el gnomo de jardín. Ninja y pirata, vale. Ninja. No. Coño. Fuera y fuera. Pirata. Uy, va, que no. Uy, va, uy, va, uy, va. Y gana el ninja. Resolución de conflictos. Gnomo
de jardín vivo. Vida de gnomos. Huevo. ¿Cómo lo caliento? Una estufa. ¡No! Mierda. Gallina. ¡Uy, va! ¡Dios! Otra vez se me ha roto el huevo. ¡Joder! ¿Gallina quiere dejar de volar? ¡Cago en todo! Venga, incuba el huevo. ¡Joder! Nido. ¿Por qué me haces esto? ¡Incuba el puto huevo! Gallina de mierda. Bueno, pues ya me podéis ayudar con algo, supongo. ¿Cómo hago que un pollito salga de un huevo? La pregunta del millón. No, en verdad eso es que fue antes el huevo o la gallina. Así que nada. ¿Qué os voy a decir? Ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo. Me toca fragmentos a montones. Chao.